muy concurridos algunos lugares de tránsito, y lo que les hacemos es ese exhorto a la ciudadanía. Es difícil quedarse en casa cuando hay necesidad de salir, pero cuando hay necesidad de salir hay que hacerlo con las precauciones. Esa es una de las indicaciones que nos ha dado la doctora, que estemos atentos, que nos cuidemos. Si nos podemos cuidar nosotros, seremos capaces de cuidar a nuestras familias. Y en segundo lugar, estar muy atentos para que una vez que el sector salud, el Consejo de Seguridad en Salud en el Estado, determine las reglas en las que se llevarán a cabo estas reaperturas del sector productivo, nosotros, aquí como bien lo señaló la doctora Maki Ortiz hace tiempo, estamos muy atentos porque las reglas de operación de los diversos apoyos ya las tenemos listas. Ya están el tema de los vales para el apoyo de la reactivación económica del sector restaurantero, y bueno, que es parte de los 50 millones de pesos que se van a tener destinados para esa reactivación. Es un apoyo, créanme, muy importante. Quizá no sea lo que queremos todos, pero es un apoyo. 50 millones de pesos para iniciar esta reactivación, sin duda alguna, siente un precedente en el Estado, siente un precedente aquí en nuestra ciudad. Es por eso que estemos atentos. Estos recursos no pueden, estas acciones de reactivación económica serían incongruentes cuando todavía nos encontramos en una etapa de contingencia, cuando ha habido señalamientos de la autoridad de seguirnos resguardando. Sin embargo, estamos ya listos para que en su momento, una vez levantada,